Hola a todos, bienvenidos a Ideas Hazlo Tú Mismo. El día de hoy quiero mostrarles cómo hacer esta modificación a una camiseta. Bueno, ustedes pueden llamar esta prenda un poco diferente, yo la llamo camiseta. Y es algo súper sencillo. Por ejemplo, alguna que tengan bien ancha o viejita, pueden hacerle esta modificación para que sea un poco más corta y además tenga este bordecito como bonito que se arruga y que podemos cerrar un poco más o abrir un poco más dependiendo de lo que queramos. Es una modificación muy muy sencilla y es muy bonita. Yo diría que esto no cuenta como costura porque no vamos a necesitar nada más que un gancho de seguridad, unas tijeras y un marcador para la tela. Y bueno, una regla o un metro. Y de resto nada más, pero realmente la máquina de coser no la necesitan para nada. Todo lo van a hacer con sus manos y con esos pequeños elementos que les mostré. Y bueno, por supuesto, su camiseta, su remera, como le digan ustedes. Y no es más. Vamos entonces aquí con esta de aquí. Quiero que me quede, fíjense bien en lo primero que hago, es marcar qué tan larga quiero que quede. Eso fue lo que hice primero. Además, quiero que sea un poco más corta en la parte de adelante que en la parte de atrás. Sin embargo, ahí ya vieron que me la puse y la marqué. Y aquí tengo la marquita y se ve un poquitico. Pueden marcar con su tiza, pueden marcar con su lápiz, pueden marcar, bueno, con lo que quieran. Eso sí ya depende de ustedes. Y la idea en este momento es que voy a doblarla. Bueno, más bien, no en este sentido, sino en el sentido contrario. Para poder cortar y que sea más corta de adelante que de atrás. Entonces miren que la voy a doblar en el sentido contrario. Aquí. Fijándome muy bien en que las costuras queden una sobre la otra. Y estirando perfectamente la tela. Recuerden que esta tela, este jersey, pues se arruga un poquito. O más bien se enrolla con facilidad. Entonces tenemos que tener bastante cuidado. Miren, aquí estoy haciendo que todo quede bien planito, y apenas ya lo tenga todo acomodado, puedo hacer mi línea y cortar. Miren, de esta manera puedo asegurarme de cortarla un poco más larga en la parte de atrás que en la parte de adelante. Entonces ya sé que aquí es atrás y aquí es adelante. Esta parte de aquí a la izquierda es la parte de atrás y la derecha la parte de adelante. Y por aquí está la marquita. Entonces ya, ahora tengo que pasar la línea. Perdón, dije al revés. La parte de la izquierda es adelante y la parte de la derecha es atrás. Y aquí tengo la marca y voy a trazar una línea. Y voy a cortar así literalmente un pedazo más corto que el otro. Entonces con la tiza me cuesta un poco de trabajo por lo que les dije que este material se arruga con facilidad. Por eso lo hago con el esferito. Simplemente voy a trazar una línea por la cual pueda luego cortar. Bueno, ahí está. Sé que no ven absolutamente nada, pero yo la veo un poquito y puedo cortar por ahí. Podrían sostenerlo con alfileres, podrían hacerlo mucho más detallado, midiendo de abajo hacia arriba, todo el tema. Pero yo no quiero que quede tan preciso, yo a mí me gusta así, y entonces simplemente voy a cortar. Bueno, ahí está. Me gusta. Está bien, ahora voy a hacer que esto no quede tan redondo en la parte de atrás. Voy como a ponerlo un poco más recto. Y aquí otra vez les digo, podrían hacerlo súper finito, midiendo y demás. Yo lo voy a hacer a la... Bueno, directo así. Listo, ahí está. Ya entonces tengo todo listo por este lado. Aquí ya puedo dejar este pedazo por un lado. Y me voy a dedicar a este otro pedazo de tela que tengo por este lado. Voy entonces a hacer unas franjitas. Y esos pedacitos de tela son los que van a hacer ese
esa formita, esa forma como arrugadita que vieron ustedes al principio. Van a ser cada una de 5 centímetros y lo que voy a hacer es cortarlas de la parte restante de la tela que no voy a utilizar para nada. Entonces simplemente voy a marcar una línea cada 5 centímetros, voy a hacer 2 franjas, voy a cortar 2 y listo. Bueno, ahí estaba como igualando para que no me quede con pedazos más largos y más cortos. Y ahora sí, con la regla voy a marcar 5 centímetros una primera línea. Ya está, aquí tengo las 2 líneas, tengo una aquí y tengo una acá. Son cada una de 5 centímetros y voy a cortarlas. Listo está, ahora lo que voy a hacer es cortar aquí el lado de la costura y deshacerme un poco de la costura porque la costura pues no me va a servir de mucho. Ya, listo. Entonces, esta va a ser la franjita que va a quedar sobre la parte de acá. Lo mismo va a pasar con esta, porque obviamente pues no va a ser suficiente con una sola, por eso es que tengo 2, para que puedan darle la vuelta completa a la cintura, digamos. Bueno, ya. Y ahora necesito una más, que va a ser mucho más delgada y eso va a ser como el cordoncito que va a pasar por dentro de los huequitos. Miren que cuando estiramos se vuelve súper delgadito, se vuelve como un cordón, súper chévere. Pero esta tenía 5 centímetros, entonces ahora vamos a hacer una como por ahí de unos 2 centímetros. Y con eso, bueno, la voy a hacer al ojo. Y esa la voy a utilizar para el cordón. Bueno, listo está, ya tengo entonces todas las piezas y ahora voy a empezar a hacer huequitos en mi camiseta y en mi franjita para poder empezar a pasar el cordón y bueno, ya generar nuestro arrugadito, nuestro efecto especial. Ahora, el ancho que tengan en la franjita va a ser el mismo ancho que necesitan en la parte de arriba de la camiseta, por eso voy a doblarla por la mitad. Y voy a ponerla en el borde. Entonces, más o menos de unos 2.5 centímetros. Ya sabían que cada franjita tenía 5 centímetros. Doblamos y doblamos los mismos 2.5 centímetros en la camiseta. Y ahí es donde voy a hacer los huequitos. Eso es simplemente para que los huequitos queden en el mismo lugar en la franja y en la camiseta. Doblamos esta por la mitad y aquí vamos a empezar a hacer los huequitos como cada 2.5 centímetros. Aquí ya puedo ver con la regla dónde tengo que hacer los huequitos, ¿no? Entonces la idea es como cada 2.5 centímetros voy a hacer los huequitos. Si quieren hacerlos más frecuentes también pueden hacerlo. Pero aquí directamente sin marcar voy simplemente a hacer un huequito pequeñito, pequeñito, pequeñito con las tijeras. Y luego me voy a dedicar a la camiseta. Por lo pronto voy a hacerlo en la franja.
Bueno, listo. Ya entonces tengo la franja con los huequitos, los hice cada 5 centímetros, no cada 2.5, sino cada 5. Y aquí voy ahora a hacerlos en la misma distancia en la camiseta. Entonces recuerden que eso era como unos 2.5 centímetros hacia arriba. Y la idea es que esté en el mismo lugar, aquí. Vamos entonces a doblar unos por ahí 2.5 centímetros. Y voy a empezar a hacer los cortes exactamente igual como los hice en el otro lado. Pero esta vez creo que con esta me va a quedar difícil. Voy a traer más bien el metro de costura. Bueno, este de aquí, ahí para medir el doblez. Eso, así que me quede bien. Perfecto, ahora sí voy a tener que mirar cada cuánto voy a cortar. Entonces aquí. Aquí está, ¿sí ven? Cada 2.5 vamos a cortar. Se puede que les queden más onditas o menos onditas, dependiendo de lo que quieran ustedes. Que les quede más ondulado o menos ondulado, dependiendo de eso. Pues hacen los huequitos más frecuentes o menos frecuentes. Y miren, ahí quedan los huequitos perfectos. Bueno, listo, ya tengo entonces los huequitos en la camiseta y en la bandita. Ahora, con el gancho de seguridad, voy a tomar el cordón que hicimos. Voy a pasarlo de abajo hacia arriba, por dentro del primer huequito en la camiseta y por dentro del primer huequito en la tirita esta. Y ahora de arriba hacia abajo, por el siguiente huequito. Obviamente sostengan un pedacito que no se les vaya a ir todo y entonces se les desarma todo el trabajo, ¿no? Vamos ahora hacia abajo. Entonces pasamos por dentro de este lado y luego pasamos por dentro de la camiseta. Aquí está. Y de nuevo vamos hacia arriba.
Bueno, aquí traigo entonces la siguiente. Vieron que hice un huequito más al final porque quedaba muy separado del borde. Entonces por eso le hice un huequito más. Ahí pueden ustedes ir mirando también cómo quieren, cómo les gusta más y cómo les funciona mejor. Obviamente al principio medimos todo y no sabemos bien cómo va a quedar en la realidad. Entonces cuando empiecen a hacerlo, aquí también voy a hacer un huequito un poco más cerca al borde para que no me quede tan lejos. Cuando ya empiecen ustedes en la realidad a enhebrar, digamos, esta cuerdita, pues se van a dar cuenta, le falta un huequito, o necesito hacer otro, está muy lejos del borde de alguna manera. Miren, ahí es la parte donde uní los dos pedazos y ya continúo. Aquí estaba el primer pedacito, aquí está el segundo pedacito, por eso lo acerqué un poco más al borde para que no quedara un hueco tan grande. Pero eso no se va a notar para nada ya cuando tenga todo listo. Simplemente voy a seguir enhebrando aquí como lo venía haciendo antes. De abajo hacia arriba, luego de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo. Listo está, y aquí quedan las dos puntas ya. Miren, aquí estaba la unión de los dos pedacitos y no se va a notar para nada. Ahí está. Miren, ahí está. Si quieren coserlo, también podrían coserlo. Bueno, yo lo voy a dejar así. Y aquí ya puedo apretar un poco más o soltar un poco más y puedo hacer el nudito para darle totalmente el estilo a mi camiseta. Miren cómo se ve por debajo, miren cómo se ve por delante. Así ya podemos entonces ponerlo más ancho o más angosto. Se ve súper bonito, ya me la probé y me encanta cómo se me ve. Me fascina este nuevo estilo. Y bueno, fue un proyecto súper fácil. Nos tomó un poquito de tiempo, pero es un proyecto muy sencillo. Y pueden modificar una ramera, una camiseta que tengan por ahí que no les guste y que sea grandota. Bueno, podríamos también hacer un vestido. No sé, se me ocurre. Tal vez voy a hacer otro video en el cual les muestre cómo hacer un vestido. También podría ser con una camiseta un poco más larga. Bueno. Espero que les haya gustado el video y la idea. Si les gustaron, como siempre, no se les olvide dejar un me gusta. Suscribirse a nuestro canal si no lo han hecho aún. Es completamente gratis. Activar la campanita para no perderse otros videos. Ya les dije dejar me gusta. Bueno, no se les olvide dejar el me gusta. Y nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao!